La astronomía maya forma parte de una tradición más amplia, compartida por las demás sociedades de Mesoamérica. Aunque posee ciertas características que la hacen única, una de ellas, la más representativa, es el empleo del calendario de cuenta larga, por el que los mayas del periodo clásico pudieron hacer estimaciones de largo plazo. Los mayas hicieron cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud los periodos de la Luna y del Sol y de las estrellas como las Pléyades, a las que llamaban Tzab-Ek, y de las cuales creían que eran originarios. Uno de los calendarios del Tzolk'in de 260 días estaba basado en ciclos de 26.000 años de este grupo. La Vía Láctea era parte central de su cosmología y la llamaban Huacán Chan y la relacionaban con Xibalba. Incluso los quiches de Guatemala la llamaban Xibalba B o Camino al Inframundo. Tenían un zodiaco basado en la eclíptica, que es el paso del Sol a través de las constelaciones fijas. Este se encuentra en la estela 10 de Tikal y en la 1 de Xultul. Ambos yacimientos están en la zona de Petén, en Guatemala, y también en el Códice Grolier. Los conocimientos astronómicos de los mayas eran propios de la clase sacerdotal, por lo cual todo el pueblo los respetaba y conducía su vida de acuerdo a sus predicciones. Los sacerdotes conocían los movimientos de los cuerpos celestes y eran capaces de predecir los eclipses y el curso del planeta Venus. Esto les daba una especie de poder sobre el pueblo, que los consideraba así íntimamente ligado con las deidades. A Venus lo llamaban Achikum-Ek, la gran estrella de la mañana, y Shuk-Ek, la estrella avispa. Estrella se dice en maya Ek, y es también el apellido de muchas personas de esta región. Los calendarios mayas Tzolk'in, Ha'ab y Baktun fueron uno de los mayores logros culturales de esta civilización, y muchos de los acontecimientos estelares se encontraban registrados en ellos. Los calendarios mayas poseen la característica de ser ciclos. Es decir, una vez terminado, comienza de nuevo el conteo. Al terminar, se inicia otro, y así sucesivamente. Los mayas concebían el cosmos como una estructura dividida en tres niveles. En la parte superior se encontraba la bóveda celeste, sostenida por los Bacabs, donde tenían lugar los principales fenómenos astronómicos, en particular el recorrido diurno del Sol. En el nivel intermedio se asentaba el mundo de los hombres, en el que se desarrollaban todos los aspectos de su vida cotidiana. En este sentido, la Tierra era concebida como una gran superficie cuadrada, cuyas esquinas se orientaban en la dirección de los puntos cardinales, donde se situaban los pahuatunes. El nivel inferior, situado bajo el agua, era ocupado por el inframundo, o Xibalba. En este tenebroso lugar se libraba una despiadada lucha del sol después de su recorrido diurno por la bóveda celeste, con los seres y deidades infernales, a las que vencía, reiniciando así su travesía por el nivel superior del universo. La cuenta larga es un sistema calendárico de cómputo del tiempo que tiene bases históricas, astronómicas, cosmológicas, mitológicas y astrológicas.
En este sistema, el comienzo de la era actual, el 13 de agosto del año 3114 a.C., está ligado posiblemente al mitológico nacimiento de Venus, mientras que al final de la era, el 21 de diciembre del 2012, corresponde a la fecha del solsticio del nivel del hemisferio norte. Los mayas fueron reconocidos por su escritura, la arquitectura, sus obras de arte, sus matemáticas llenas de símbolos y representaciones fantásticas sobre el pasado, presente y futuro de sus sociedades, y sobre todo por su astronomía. Thank you.